Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta videoconferencia de prensa que ha sido convocada para informar sobre los posibles efectos y trayectoria de la tormenta tropical Carl en el Golfo de México. Participan en esta conferencia la maestra Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, el capitán de navío Alberto Ekmo, jefe de la subsección de Protección Civil y Contingencias de la Secretaría de Marina, el ingeniero Luis Alberto Ortega Vázquez, director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el maestro Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero Leonardo González Neri, gerente de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias de la Comisión Nacional del Agua. Damos la palabra a la titular del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, por favor. Buenas tardes. En nombre del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, agradezco la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación y al público en general que sigue esta conferencia de prensa. El motivo de esta reunión es para informar sobre el temporal de lluvias provocado por la tormenta tropical Carl del Golfo de México, en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. A las 16 horas y a partir de un sistema de baja presión, se formó la tormenta tropical Carl en el Golfo de México. Su centro se localizó a 195 kilómetros al este-noreste de Veracruz, Veracruz, y a 165 kilómetros al noreste de Alvarado, Veracruz, con vientos de 65 kilómetros por hora, ráfagas de 85 y movimiento hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora. Las bandas nubosas de la tormenta tropical Carl están ocasionando nublados y lluvias sobre los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como oleaje elevado en costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. La tormenta tropical presenta un movimiento errático y lento frente a las costas de Veracruz y Tabasco. Durante este martes y miércoles, la tormenta tropical Carl continuará desplazándose hacia el noroeste, frente a la costa de Veracruz. A partir del miércoles, por la tarde-noche, se espera que Carl cambie su trayectoria hacia la costa central del estado de Veracruz. De continuar con esta dirección y desplazamiento, se prevé que Carl toque tierra durante la noche del jueves y madrugada del viernes, entre los municipios de San Rafael y Alto Lucero, Veracruz, para posteriormente continuar su desplazamiento hacia la zona montañosa central de Veracruz. En su recorrido, las bandas nubosas de Carr provocarán lluvias intensas a torrenciales en Veracruz y Puebla, así como lluvias muy fuertes e intensas en Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Estas lluvias pueden ocasionar posibles deslaves, inundaciones y aumento en los ríos y arroyos. Sus bandas nubosas también provocarán lluvias fuertes en localidades de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, San Luis Potosí, la parte oriente, Estado de México y Ciudad de México. Al acercarse Carr a la costa de Veracruz, los vientos se intensificarán hasta 100 kilómetros por hora y se espera oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa de dicho estado. Por ser un sistema que se desarrolla en el mes de octubre, aumentan las posibilidades de interacción con una masa de aire frío, lo cual influye en su trayectoria, en la duración que pueda tener el sistema y su velocidad de desplazamiento. En caso de que el sistema se desplace lentamente, puede ocasionar mayores daños. Extremar precauciones. Se hace un llamado a la población de los estados afectados por este sistema y a las embarcaciones marítimas a extremar precauciones, así como a los puertos que se encuentran en Veracruz y Tabasco. Se esperan lluvias acumuladas en el periodo del 11 al 14 de octubre en Veracruz de 300 a 350 milímetros, Puebla de 150 a 250. Oaxaca de 150 a 200, Chiapas de 150 a 200,
Tabasco de 150 a 200 milímetros. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinadora. Tiene ahora la palabra el maestro Heriberto Montes Ortiz, gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Comentar que estas lluvias pueden generar un incremento en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en las zonas bajas de los estados que se han mencionado, con posibilidades de deslizamientos de terreno y afectaciones en tramos carreteros. En la Comisión Nacional del Agua mantenemos una especial vigilancia en los ríos y presas y las localidades ubicadas aguas abajo de estas presas, con el propósito de mantener informada a toda la población y en continua comunicación con Protección Civil. Conforme al pronóstico meteorológico, a continuación mostramos un resumen de las presas y ríos que se encuentran en la probable zona de influencia de la tormenta tropical. En la siguiente lámina se tiene una información referente a las presas. En la zona de influencia tenemos los estados principalmente de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En cuanto a Puebla, tenemos una presa de vertedor controlado que es La Soledad, que actualmente se encuentra al 52%, por lo tanto, tenemos espacio para recibir aportaciones. En cuanto a presas de vertedor libre, tenemos Nexapa, que está al 106%, Necaxa al 71%, Tenango al 69%, y Manuel Ávila Camacho al 59%. Cabe mencionar que la más grande de estas presas es Manuel Ávila Camacho. Alnamo puede almacenar 300 millones y ahorita estamos al 59%. Estaremos muy atentos de la evolución. En Veracruz tenemos dos presas de vertedor controlado, Canseco, que está al 98%, y Paso de Piedras al 55%. Y de vertedor libre tenemos La Cangrejera y El Moralillo al 105%. En Oaxaca tenemos dos presas de vertedor controlado, que es Cerro de Oro y Temazcal, al 85% y 76% de llenado respectivamente. Y tenemos de vertedor libre Benito Juárez al 104% y Usoculta al 100%. En el caso de Chiapas tenemos las presas del río Grijalva, que se encuentran Chicoacén y Peñitas al 86% y 80% de llenado respectivamente. La Angostura y Malpaso, que son las dos principales presas de almacenamiento, están al 63% y 62% de llenado. Y Juan Sabines tiene un 105% de llenado. También estaremos muy atentos a la evolución de los ríos por los incrementos que se puedan presentar. En el caso de Oaxaca, actualmente los ríos se encuentran por abajo de su nivel de desbordamiento y tenemos un seguimiento muy específico en los ríos, especialmente en Los Perros, Zanatepec, Chicapa, Tehuantepec, Tejicistlán y Aztapa. Por otro lado, en la zona donde se esperan la mayor cantidad de lluvias, en el estado de Veracruz, estamos muy atentos al seguimiento de los ríos prácticamente en todo el estado. En el mapa se muestran los principales ríos y las estaciones que tenemos de medición se ubican actualmente abajo de su nivel de desbordamiento y por lo tanto están en color verde. Hacemos un llamado muy específico para tomar precauciones principalmente en los ríos de la zona donde se esperan la mayor cantidad de lluvias y serían principalmente en los ríos Bobos, Nautla, Topan, La Antigua, Jamapa, Cotaxla, Papaloapan, entre otros, que serían los que recibirán escurrimientos más importantes. Actualmente están todos abajo del 100% de llenado. En el caso de Chiapas, también damos un seguimiento muy específico. No tenemos algún incremento importante por el momento. Por lo tanto, todos están abajo del nivel de desbordamiento. En el caso de Tabasco, tenemos un seguimiento también de los ríos. Tuvimos unos incrementos importantes prácticamente ayer en los ríos de la sierra, tal como se informó en la conferencia de prensa pasada. Actualmente tenemos arriba del nivel de desbordamiento el río de la sierra, en la estación hidrométrica Pueblo Nuevo. Tenemos un nivel de 37 centímetros arriba del desbordamiento. Pedimos estar muy atentos, principalmente en estos ríos de la sierra, como son Tapijulapa, Teapa, Puyacatengo y Chucalco, debido a los incrementos que reflejan de forma muy rápida. En el caso de Veracruz, también comentar que los ríos, la mayoría de los ríos son de respuesta muy rápida. Esto quiere decir que los escurrimientos se reflejan en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, pedimos estar muy atentos y mantendremos la vigilancia. Por último, comentar que al momento las precipitaciones que se han registrado
principalmente han sido en el estado de Veracruz, en Coatzacoalcos, en el municipio de Coatzacoalcos, con 82 milímetros, San Juan Evangelista con 39 milímetros, Micallapán 20 milímetros, Misantla 17 milímetros. Estaremos muy atentos a esta evolución. Y por último, mencionar que las lluvias provocan inundaciones, y estas inundaciones originadas por lluvias las llamamos inundación pluvial. Tenemos otro tipo de inundación que son originadas por desbordamientos de corrientes, llamadas inundaciones fluviales, y en algunos casos son por obstrucción por basura o algún material que obstruye el flujo. Hacemos un llamado importante para evitar que se tire basura en los cauces, y también si ven que hay alguna creciente importante, evitar que se lleve a cabo el cruzar estas corrientes por el riesgo alto que se tendría de ser arrastrado por la corriente y la velocidad que tendría. Agradezco a todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Presenta ahora su reporte el ingeniero Leonardo González Neri, gerente de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias de CONAGUA. Por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todas las personas que nos hacen favor de seguir esta transmisión. Comentarles que la CONAGUA cuenta con una capacidad de respuesta instalada a través de 21 centros regionales de atención de emergencia que se ubican estratégicamente en el territorio mexicano, y que desde luego estas instalaciones tienen las funciones primeramente de resguardar todo nuestro equipo especial que utilizamos para la atención de emergencias. También podemos apoyar y convertirlas en centros de operaciones en determinado momento en que las autoridades de protección civil de nivel estatal o municipal nos lo requieran, y desde luego que también los podemos utilizar como centros de capacitación. Pero lo más importante es que aquí en estos centros están disponibles todos los brigadistas que están altamente capacitados para utilizar el equipamiento especial con el que contamos. Destacándose que en todo el país tenemos un inventario de 1,493 equipos de diversas características y capacidades, y también contamos con una plantilla de 778 brigadistas distribuidos a lo largo del territorio nacional. Gracias. La siguiente, por favor. Para el caso específico de esta tormenta tropical, nosotros hemos considerado 9 centros regionales de atención de emergencia, 2 de ellos ubicados en el Estado de México, el número 1, que es Vaso de Cristo, en donde contamos con 81 equipos y 38 brigadistas, el CRAE del municipio de Texcoco, que cuenta con 76 equipos y 215 brigadistas. Destaco que estos centros son los principales que contienen este tipo de equipo especializado y que pueden movilizarse a cualquier parte del país. De igual manera, en el estado de Oaxaca contamos con el Centro Regional de Atención de Emergencias en el municipio de San José del Progreso, que cuenta con 61 equipos y 13 brigadistas. De igual manera, en el estado de Tabasco, en el municipio de Cárdenas, tenemos 55 equipos y 12 brigadistas. Y en el municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz, contamos con 40 equipos y 27 brigadistas. Y por lo que corresponde al estado de Campeche, en el municipio contamos con 17 equipos y 11 brigadistas. Y en Tamaulipas contamos en el municipio de Altamira con 42 equipos y 30 brigadistas. Destacándose también que para el estado de Puebla, que no tenemos Centro Regional de Atención de Emergencias, contamos con una brigada especial de 8 personas, y en Coatzacoalcos contamos con 10 equipos, aunque no es un Centro Regional de Atención de Emergencias, contamos con 10 equipos y 15 brigadistas. Esto nos da un total de 382 equipos especializados que podemos movilizar de manera inmediata para apoyar a las entidades que resulten afectadas por esta tormenta tropical
y también 369 brigadistas que están atentos las 24 horas del día. Gracias por su atención, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, por la Secretaría de Marina, hace su presentación el capitán de navío Alberto Ecmo, jefe de la subsección de Protección Civil y Contingencias de la Secretaría de Marina. Por favor. Muy buenas tardes. Pues con respecto al pronóstico de oleaje, tenemos la siguiente información. A 24 horas, lo más significativo sería olas de 7 a 10 pies sobre la región suroeste del Golfo de México. Estamos hablando de un máximo de 3 metros y sobre la costa de Veracruz. Ya para la costa de Tamaulipas sería un oleaje de 4 a 7 pies, un máximo de 2.1 metros. A 48 horas se esperan olas de 6 a 9 pies, un máximo de 2.7 metros sobre la costa norte de Veracruz, y olas de 3 a 6 pies, un máximo de 1.8 metros para la costa centro y sur de citado estado. Y a 72 horas, pues a 72 horas puede apreciar una reducción significativa en la altura de la ola, con olas de 3 a 6 pies, un máximo de 1.8 metros para la costa norte de Veracruz. Gracias. Muchas gracias, capitán. Ahora pedimos la palabra del ingeniero Luis Alberto Ortega Vázquez, director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez, Alzúa, procedería a realizar el informe correspondiente a las acciones implementadas por el Sistema Nacional de Protección Civil ante el paso de esta tormenta tropical Carl en el Golfo de México. Mencionar que el Gobierno de México cuenta con protocolos para la atención de manera preventiva en una fase de preparación, auxilio y recuperación a fin de garantizar la salvaguarda de la población y sus bienes, así como de la infraestructura que se encuentra instalada en la entidad. En la siguiente, por favor. Mencionar que el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra representado cada una de las dependencias del gobierno federal a través del Comité Nacional de Emergencia, quienes han activado sus planes y protocolos de respuesta para brindar apoyo a la población ante el paso de este tipo de fenómenos. Entre ellos se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como algunas otras dependencias que coadyuvan en la atención de manera directa a la población. En la siguiente, por favor. Mencionar que de manera preventiva se ha realizado el análisis de la zona expuesta ante este ciclón tropical, principalmente por temas de deslizamientos de laderas, de inundaciones, así como de la parte de viento, a fin de identificar la infraestructura crítica vulnerable por el paso del ciclón tropical, además de analizar algunos escenarios de inundación que se encuentran disponibles también para consulta a través del Atlas Nacional de Riesgos. Mencionar que esta información nos ayuda para la planificación y organización de los recursos humanos y financieros, además de los materiales, a fin de tener una oportuna respuesta y con la mejor distribución de los recursos en territorio. En la siguiente, por favor. Mencionar que a través del Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se mantienen lazos permanentes de comunicación, principalmente con los estados que se encuentran principalmente afectados, Veracruz, Tabasco, Chiapas, además de Puebla y Oaxaca, a fin de mantenerlos al tanto de los avisos que se emiten por cada una de las dependencias del Gobierno de México, principalmente de la Secretaría de Marina, de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la Comisión Nacional del Agua. Mencionar que al momento se han emitido dos oficios de alertamiento formal a esta zona, así como un boletín del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, el conocido como CIATCT, que también está disponible para consulta pública. Destacar que durante el día de mañana estará saliendo una misión de enlace y coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil al estado de Tabasco a fin de coadyuvar en las labores de preparación y atención en territorio, realizando algunas reuniones de coordinación, recorridos preventivos en zonas inundables, zonas susceptibles a deslizamientos de laderas, y también en caso de ser necesario por la presencia de precipitaciones o deslizamientos, la evacuación en aquellas zonas vulnerables, la revisión y preactivación de refugios temporales y también la comunicación directa a la población. En la siguiente, por favor.
Mencionar que para este tipo de situaciones se tienen identificados protocolos por parte de la coordinación, algunas por la parte gubernamental, y también mencionar la destacada participación que debe tener la ciudadanía ante este tipo de fenómenos. Para la parte gubernamental identificamos 5 etapas: la parte de monitoreo, los avisos y alertamientos en las que estamos transitando en este momento, la fase de coordinación, atención de la emergencia una vez que el sistema se encuentra más cercano a tierra o presentando efectos tanto de viento como de precipitaciones, y en caso de ser necesario activar los protocolos de búsqueda y rescate. En cuanto al tema de acciones que debe de realizar la ciudadanía, se destaca el conocimiento y la existencia de la peligrosidad del evento, limpiar la parte al exterior de su vivienda a fin de reducir el riesgo por acumulación de agua, resguardo o evacuación a algún refugio temporal, y una vez que haya pasado el evento, pues regresar de manera segura a la vivienda. En la siguiente, por favor. Mencionar que, bueno, para este evento se han identificado 3.922 refugios temporales, los cuales cuentan con las condiciones de habitabilidad y seguridad para la población, además de las condiciones necesarias para albergar a las personas que así lo requieran ante el paso de este evento. Mencionar que, bueno, se estarán realizando recorridos por parte de las secretarías de salud estatales para brindar apoyo a fin de evitar algún contagio de enfermedades al interior de los mismos. Mencionar que de estos 3.922 refugios temporales, al momento no hay ninguno que esté activo, sin embargo, pues este es el universo que se cuenta para que en caso de alguna emergencia mayor, pues puedan recibir a la población afectada. De los 3.922 refugios, 2.352 se encuentran en Veracruz, 800 en Tabasco y 770 en el estado de Chiapas. Finalmente, recordar que, bueno, los avisos son emitidos de manera permanente, no únicamente a la parte de las autoridades que integran el gobierno de México, sino también a la población que puede hacer consulta de los mismos a través de los diferentes portales con los que cuenta la Coordinación Nacional de Protección Civil, esto a través también de sus redes sociales, así como de la Comisión Nacional del Agua. Recordar y exhortar a la población que ninguna acción preventiva está de más, la población no debe de confiarse, la autoprotección es la mejor herramienta que tenemos para salvaguardar la vida ante el paso de este tipo de fenómenos, recordando que, bueno, el tema de protección civil es cuestión de todas y de todos. Sería cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Daremos paso ahora a una sesión de preguntas y respuestas, que ya nos han llegado varias. A la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Rubén Mendoza, de Televisión Azteca, le pregunta si hay posibilidad de que Carl se intensifique a huracán y si se puede repetir el punto previsto de impacto. Gracias. Sí, sí existen posibilidades de que pueda convertirse a huracán, incluso que pueda impactar como huracán categoría 1, ya que hay condiciones en el viento, en la altura, las partes altas de la atmósfera, que favorecen que se pueda seguir desarrollando. Además de que, pues, el agua de mar está entre los 28, 29 grados centígrados, entonces esa situación favorece a que el sistema sí pueda desarrollarse y alcanzar la categoría de huracán. Algo importante para mencionar es que durante los meses de octubre y noviembre, los sistemas se vuelven impredecibles, pueden debilitarse rápidamente o se pueden intensificar rápidamente, pero algo también importante es que las trayectorias de estos sistemas, pues, se vuelven erráticas, no están tan bien definidas, ya que interactúan con sistemas fríos. Gracias. En ese mismo sentido, coordinadora, Alejandro García, de Canal 11, plantea, se mencionó que Carl es una tormenta que se comporta de forma errática y avanza muy lento. ¿Qué se puede esperar con una tormenta de estas características? Y nuevamente conocer los estados que deben estar al pendiente por el incremento de lluvias, por favor. Sí, gracias. Cuando los sistemas están lentos y están alejados de la costa o de orografía, esto facilita que se intensifiquen, ya que no hay rozamiento con ninguna montaña y esta situación permite que pueda seguir intensificándose. Aquí lo peligroso de esos sistemas es que si están pegados a la costa y no hay movimiento o es estacionaria o es demasiado lento, como en este caso que es de 9 kilómetros por hora, los sistemas pueden ocasionar más daño.
Se pueden registrar lluvias más fuertes, inundaciones, deslaves, porque duran más tiempo, pueden estar en un solo lugar 2 o 3 días. Incluso se han dado casos de huracanes que han cruzado, que han afectado a algún estado, se meten al Golfo y vuelven a regresar e impactan por segunda vez. Esperemos que pues este no sea el caso. Es un sistema que aparentemente tiene una trayectoria errática, pero dentro del errático, como se espera que haya una masa de aire frío, se está esperando que esta masa de aire frío lo obligue a que cambie su dirección y se impacte sobre la parte norte de Veracruz. Inclusive no podemos descartar que pueda ser un poquito más abajo sobre la parte central de Veracruz. Gracias. Muchas gracias. Para el maestro Heriberto Montes, preguntan si se cuenta con personal en los estados que podrían ser afectados para monitorear los niveles de ríos y operar las presas. Muchas gracias por la pregunta. Comentar que en todo el país contamos con personal técnico especializado. Estamos divididos en 13 organismos de cuenca a lo largo de toda la República y en 19 direcciones locales. En la zona donde se encuentra la influencia de la tormenta tropical, contamos con el organismo de Cuenca Golfo Centro, que lleva a cabo el monitoreo de toda la región que se refiere principalmente en Veracruz. También tenemos la dirección local Puebla, la dirección local Tlaxcala, la dirección local Hidalgo. Por otro lado, tenemos la dirección local Tabasco. Tenemos el organismo de Cuenca Pacífico Sur, que abarca principalmente Oaxaca, y el organismo de Cuenca Frontera Sur, que se abarca principalmente Chiapas y Tabasco. En estas oficinas tenemos personal, como mencionaba, calificado, personal técnico, que monitorea diariamente y los 365 días del año las condiciones tanto de ríos y presas, y si es el caso, también para llevar a cabo la operación de la infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la Secretaría de Marina preguntan si se tiene previsto realizar el cierre de puertos derivados de esta tormenta tropical. Sí, muy buenas tardes. En relación a las alertas y acciones tempranas ante los efectos de la tormenta tropical Cal en el Golfo de México, la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, coordina con las capitanías de puerto de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, la vigilancia permanente de este sistema, difundiendo a la comunidad marítima portuaria los avisos náuticos, reportes de las condiciones meteorológicas, condiciones de cierres, pronósticos marítimos de 24 a 48 y pronósticos marítimos a 72 horas. Así como avisos de ciclón tropical. En relación a los cierres de puerto, a la navegación mayor, está cerrado en los puertos de Alvarado, en los puertos de Campeche, está cerrado la navegación en Isla del Carmen, Cayo Arcas, Tacuntá, Yuncanap y Ceiba Playa. Para la navegación menor, en el estado de Tamaulipas, está cerrado el puerto de Matamoros. En el estado de Veracruz, está cerrado el puerto para las embarcaciones menores en los puertos de Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiagua, Nautla, Cazones, Balsapote y Tlacotalpan. En el estado de Tabasco, está cerrado el puerto para Sánchez Magallanes y Villahermosa. En el estado de Campeche, los puertos están cerrados en Isla del Carmen, Cayo Arcas, Tacuntá, Yuncanap, Isla Guada, Palizada, Nuevo Campechito, Astata, Ceiba Playa y Sabancuy. Se recomienda a la comunidad marítima portuaria que las actividades de pesca ribereñas, náuticas, deportiva, de playa y turísticas, entre otras, de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, seguir las recomendaciones y lineamientos emitidos por la Autoridad Marítima Nacional y las autoridades locales
en relación a la prevención y la salvaguarda de la vida humana en la mar, en las vías navegables, en costas y en las playas. Gracias. Muchas gracias. Para Coordinación Nacional de Protección Civil, preguntan qué acciones de coordinación realiza Protección Civil con los gobiernos de los estados que podrían ser afectados. Muchísimas gracias por la pregunta. Mencionar que, bueno, una vez que se emiten estos alertamientos por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil a las unidades estatales y los gobiernos locales, se activan los protocolos tanto de vigilancia y monitoreo de cuerpos de agua, algunos recorridos en zonas que históricamente han sido o han sufrido los efectos tanto de inundaciones, deslizamientos o ráfagas de viento, para tener principalmente emitir comunicados a la población, sensibilizarlos del tema, hacerlos conscientes de que en caso de necesario van a activarse refugios temporales a los cuales van a poder acudir, principalmente reforzar estas labores de difusión, y una vez que se presente el evento, pues se realizan acciones de coordinación a fin de garantizar la salvaguarda de la población a través de rescate de personas, apoyo de personas en vehículos, desasolve de algunas zonas, y una vez que pasa el evento, pues se apoya en el retorno a la normalidad, la atención en los refugios temporales, el cierre de los mismos, y pues brindar apoyo para el restablecimiento de las vías de comunicación. Muchas gracias, ingeniero. Para la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Melina Ochoa, de Uno TV, pregunta cuál es el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México en los siguientes días. La Ciudad de México, esperamos que se registren algunas lluvias aisladas y chubascos aislados. Gracias también para la coordinadora del Servicio Meteorológico. ¿Por qué se intensificó tan rápido esta baja presión en el Golfo de México? Las condiciones de que se tenían como baja presión cuando el sistema estaba en la sonda de Campeche, el viento en altura era un viento moderado a fuerte, lo cual no permitía su desarrollo. Conforme se fue desplazando más hacia a la parte sur del Golfo de México, pues se encontró con viento débil, lo cual permitió que se desarrollara rápidamente. Como ya lo indiqué, también es importante aclarar que los sistemas de época de los meses de octubre y noviembre, pues son sistemas impredecibles, que hay algunos que se debilitan rápidamente con masas de aire frío y hay otros que resisten más dependiendo de su tamaño y de la forma como se van desplazando. Gracias. Licenciado, no se escucha. Perdón, gracias, coordinadora. A Protección Civil, el ingeniero Luis Alberto Ortega, le preguntan si se emitirá alguna recomendación de resguardo a la población ante el posible impacto del ciclón. Muchas gracias por la pregunta. Al momento no se ha emitido algún aviso de evacuación inminente en alguna de las zonas, tanto de Veracruz o Tabasco, así como en el norte de Chiapas, ya sea por el impacto o presencia de inundaciones. Esto va también determinado o pegado a las alertas que se emiten por parte del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, el CIATCT, que como les comentaba está disponible para consulta pública. Las labores de evacuación empiezan o inicia la fase de preparación en la etapa en cuando se marcan en color amarillo los municipios, pasando ya a un proceso de evacuación o evacuación inminente, ya sea en color anaranjado, que representa peligro alto, o en color rojo, que es el peligro máximo ante el paso de este evento. Mencionar que, bueno, se van a mantener tanto el monitoreo como la emisión de alertas permanentes a la población y autoridades a fin de que, bueno, usted tenga la toma de decisiones de manera oportuna para realizar el resguardo en caso de que sea necesario. Muchas gracias. Para el maestro Heriberto Montes, preguntan, ¿qué ríos y presas representan algún riesgo de desbordamiento en los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco?
Muchas gracias por la pregunta. En el caso de los ríos, la principal zona que tenemos en Tabasco son los ríos de la sierra, los ríos que se ubican y nacen en la parte alta, en el norte de Chiapas y desembocan hacia el estado de Tabasco. Mencionar que actualmente tenemos un río arriba del nivel de desbordamiento, que es el río de la sierra. En días pasados se incrementó el nivel importante en el río Teapa. Entonces, se esperan incrementos principalmente en los ríos de la sierra en el caso de Tabasco. En el caso de Veracruz, estamos muy atentos y principalmente sería en la zona del centro hacia el sur, desde la zona aproximadamente del río Nautla hasta el río Coatzacoalcos, pasando por los diferentes ríos de la zona. Y aprovecho para comentar que actualmente se han tenido incrementos importantes en el río Uxpanapa, en el estado de Veracruz. En las últimas horas se han tenido estos incrementos y actualmente estamos únicamente 6 centímetros abajo del nivel de desbordamiento con tendencia pues ascendente. Esperamos que en las siguientes horas se supere el nivel de desbordamiento. La estación de medición se ubica en el municipio de Las Chuapas. Este río Uxpanapa desemboca en el río Coatzacoalcos. Entonces se esperan incrementos en toda esta zona del río Coatzacoalcos, principalmente por las lluvias que se tuvieron. En el caso de este río Uxpanapa, si llegamos al nivel de desbordamiento, se tendrían algunas afectaciones en pastizales y algunos caminos rurales se verán obstruidos. Sin embargo, si incrementan, pues las afectaciones serían mayores. Estaremos muy atentos, principalmente en esta zona que comentaba, y del centro hacia el sur de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, le preguntan respecto a la baja presión que está activa en el Pacífico, si esta podría intensificarse o interactuar con esta tormenta tropical. Sí, gracias. De hecho, el sistema de baja presión del Pacífico está interactuando con la tormenta tropical. En la imagen que tenemos se puede apreciar cómo parte de la humedad está baja, se está yendo hacia lo que es el sureste del país y hacia el Golfo de México. Esta situación hace que la baja se debilite. De hecho, el porcentaje de probabilidad de que pueda desarrollar algún ciclón tropical en 48 horas es de 20%. Sin embargo, la mantenemos en vigilancia, por lo que ya comentamos que en esta época son impredecibles los sistemas y como pueden debilitarse rápidamente, o desarrollarse rápidamente también. Además de que pues la baja sí está un poquito alejado de la costa. Gracias. Gracias, coordinadora. También a usted le pregunta Alberto Zamora de MBS, ¿cuál es el riesgo de lluvias para los estados de Tlaxcala y Puebla para los próximos días? En el caso de Tlaxcala y Puebla, definitivamente van a ser afectados por la tormenta, por el sistema CAR. Se espera que tengan lluvias. En el caso de Puebla y Tlaxcala, puedan tener lluvias de 5 a 25 milímetros diarios, pueden tener acumulados en el caso de Puebla de 150 a 250 en el periodo del 11 al 14 de octubre. En el caso de Tlaxcala, el valor sería menos, sería un rango de unos 75 a 100 milímetros. Muchas gracias. Para el maestro Heriberto Montes, le preguntan si se tiene prevista alguna operación especial de la presa Canseco por un posible incremento del nivel de agua. Muchas gracias. En el caso de la presa Canseco, mencionar que es una presa que se opera en conjunto entre Comisión Federal de Electricidad y la Conagua. Hay una hidroeléctrica que genera energía en la presa, entonces la operación es en conjunto. Regularmente los avisos se emiten a través de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente está abajo del 100% de llenado. No hemos tenido incrementos importantes en los últimos días. Sin embargo, estaremos muy atentos para, en dado caso que se lleve a cabo alguna operación, llevar a cabo el protocolo establecido que conlleva también la emisión de los avisos a Protección Civil. Por el momento no tenemos algún incremento importante, pero estaremos muy atentos si es el caso.
Y aprovecho también para comentar en los últimos reportes que tenemos sobre el seguimiento de ríos, hemos tenido un incremento importante en el río Usumacinta. Como bien sabemos, pues se generaron lluvias importantes en la parte alta desde Guatemala, lo que llevó a incrementos importantes en el río Usumacinta, y posteriormente todo esto llegará a la zona de Tabasco, que también afecta en gran parte a algunos ríos de Campeche por la desembocadura principalmente. La tendencia es ascendente de este río y estaremos muy, muy atentos a emitir los avisos de la evolución que se tenga. Muchas gracias. Gracias a la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional. Le preguntan cuál es el pronóstico para la zona norte de Chiapas y para la península de Yucatán. En el caso de Chiapas, se espera que haya acumulados de lluvias de 150 a 200 milímetros. De hecho, pues el estado de Chiapas va a ser afectado por ambos sistemas, por la baja del Pacífico y por la tormenta este tropical. En el caso de la península, se está previendo una disminución de las lluvias debido a que el sistema se está cargando más hacia la costa de Veracruz. Y esta situación va a provocar que las precipitaciones disminuyan y puedan tener algunas lluvias aisladas y chubascos aislados en la península. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Para el ingeniero Leonardo González Neri, le preguntan si ya hay personal desplegado en la zona y concretamente qué tipo de equipos son los que se desplazan por Conagua. Gracias. Por la pregunta, comentarles que nosotros en esta área de influencia tenemos de manera permanente 369 brigadistas que están atentos las 24 horas del día, y para atender este tipo de emergencias contamos con equipo especial de bombeo en caso de inundaciones, contamos con autotanques para la distribución de agua potable, contamos con plantas generadoras de energía eléctrica en caso de que se suspenda el servicio en algunos puntos, contamos con torres de iluminación, contamos con plantas potabilizadoras y algunos otros equipos especiales como retroexcavadoras para poder utilizarse en los puntos donde sea necesario, de acuerdo a los daños que genere esta tormenta tropical. Gracias. Gracias, ingeniero. A la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, ¿cuándo termina la temporada de ciclones tropicales y si se tienen previstos otros fenómenos en los siguientes días? Sí, gracias. La temporada de ciclones tropicales termina el 30 de noviembre, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. De acuerdo al pronóstico para este año 2022, se está pronosticando para el Atlántico de 16 a 21 sistemas. Al momento se han registrado 11. Entonces, por lo menos para cumplir con el pronóstico, deberían de generarse 5 sistemas más por el lado del Atlántico. Eso no quiere decir que los 5 van a impactar a nuestro país. De hecho, con esta tormenta que impacte, se cumpliría el promedio de impactos en el territorio mexicano, que es de 5.4 ciclones por año. Entonces, con la tormenta tropical impactando sobre Veracruz, estaríamos alcanzando el promedio de 50 años. Por el lado del Pacífico, tenemos el pronóstico de 14 a 19 ciclones tropicales que se puedan desarrollar. Y al momento llevamos registrados 16. Entonces, ya por el lado del Pacífico ya se cumplió el pronóstico. Gracias. Gracias. A Secretaría de Marina, nos piden si de favor se pueden repetir las recomendaciones para embarcaciones marítimas en la zona del Golfo de México. Sí, claro. Se recomienda a la comunidad marítima portuaria que realice actividades de pesca ribereña, deportiva, náutica, de playa, turística, entre otras, de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, seguir las recomendaciones y lineamientos emitidos por la Autoridad Marítima Nacional
y las autoridades locales en relación a la prevención y salvaguarda de la vida humana en la mar, vías navegables, en costas y en las playas. Muchas gracias. Y por último, para el maestro Heriberto Montes, ¿sí se tiene previsto que el nivel del río Sumacinta siga subiendo a consecuencia de esta tormenta tropical? Muchas gracias. En el caso del río Sumacinta, es una cuenca grande, abarca desde Guatemala. Las lluvias que se tuvieron desde los días pasados, precisamente por el ciclón tropical Julia, provocó principalmente estos incrementos. La tendencia sí es ascendente. Entonces, como comentaba, actualmente está superando ligeramente el nivel de desbordamiento del río Sumacinta, pero esperamos que la tendencia siga ascendente y con ello derivaría en desbordamientos aguas abajo hacia Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias. Son todas las preguntas que recibimos al momento. Agradecemos el seguimiento dado a esta conferencia y los invitamos a que de favor se mantengan informados únicamente a través de las vías oficiales, la información que emite el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, por supuesto la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Buenas tardes, gracias.